Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenidos sean. Estamos iniciando este espacio informativo, ya es fin de semana, estamos a 25 de noviembre y vamos a dar inicio con toda la información que le hemos preparado para este día. Acompáñenos, iniciamos con nuestra primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala, en donde anuncian colectivos marcha contra la violencia hacia la mujer. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el 17 de diciembre de 1999, se declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática. Es por ello que este viernes 25 de noviembre, en Tlaxcala, colectivos civiles y activistas del Estado convocan a la ciudadanía a participar en la caminata alusiva a esta fecha, la cual iniciará a las 11 horas en las escalinatas de los héroes, refirió Aranzazú Hernández Hernández, vocera de la actividad. Estamos invitando a toda la sociedad para que se una, para que se visibilice y para que reaccionemos, ¿no? Que la violencia no nada más es una cuestión de género, que también afecta a los hombres. ¿Por qué? Pues por una cuestión cultural patriarcal que, bueno, que necesitamos modificar para vivir un poco mejor. Después de la caminata, que finalizará en el Congreso local, habrá diversas actividades en el Zócalo de la ciudad capital. Con ello se busca generar espacios que permita visibilizar acciones y hacer un alto a conductas de riesgo para contribuir a una vida libre de violencia. ¿Cómo prevenir y cómo identificarla, no? Porque en ocasiones decimos, ah, pues es que quizá mi novio no me violenta porque me quiere, ¿no? Pero no nos damos cuenta que quizá en una cuestión psicológica, o que si me agarró muy fuerte del brazo, o que si ya me empujó, que si ya me empezó a pellizcar, bueno, hay diferentes formas de violencia, o que si mi marido ya me quitó todo mi dinero para mi quincena y me dijo, pues hazle como quieras, o ese tipo. Entonces vamos a visibilizar el cómo es una violencia económica, física, sexual, porque dicen, ah, pues es que es mi marido y debo de acceder a cuando él quiera tener relaciones sexuales. Claro que no, eso también es violencia, ¿no? Ya que la violencia, de cualquier tipo, vulnera los derechos de las mujeres y, por ende, limita el pleno desarrollo en la sociedad. El ámbito en el que se desenvuelve, su contexto, porque así puede ser desde una niña, desde una mujer adulta, una profesionista, una ama de casa, o sea, el ámbito siempre, o el contexto va a ser diferente, pero siempre va a tener una repercusión, quizá en su forma de interactuar con demás mujeres, de educarse ella misma, de seguir como su vida, siempre va a tener un impacto. Si quiere unirse a las actividades, puede hacerlo al portar una prenda de color naranja que simboliza esperanza. Muy bien, pues ahí la información relacionada a este tema de la erradicación de la violencia hacia la mujer. Por otro lado, en nuestra segunda nota, otorgará SEPE Tlaxcala becas al talento a estudiantes de preparatoria. La Subsecretaría de Educación Media Superior otorgará becas a estudiantes de preparatoria para estimular e impulsar el desarrollo de sus habilidades matemáticas. Tonaciano Aguilar, representante de la instancia federal en Tlaxcala, explicó que en la entidad participan alumnos de 26 planteles. Tanto de COBAD, de CECITE, de DGETI y de DGETA, en el cual el objetivo del programa de becas talento tiene el que detectemos a jóvenes con talentos matemáticos y talentos en habilidades de expresión oral y escrita. Y el programa tiene un acompañamiento de 6 fines de semana en una institución de educación superior, que en este caso donde vamos a desarrollar el programa va a ser en el Instituto Tecnológico de Apizaco. La beca denominada Talento consta en seleccionar a las y los mejores alumnos. Podrán acceder a un apoyo económico de 1,000 pesos mensuales durante 17 meses. En el cual, una vez aplicados los diferentes test que hemos aplicado con esa metodología del CIDE, hemos detectado hasta este momento de 4,000 y tantos alumnos que fueron los que aplicaron las pruebas, alrededor de 126 alumnos. Puede ser que lleguemos a los 170 o a los 200, pero el objetivo es que a esos jóvenes los hagamos conscientes de que tienen esas habilidades y esos talentos y que ellos puedan aplicarlos de manera positiva.
La periodicidad de pago mensual inició en una primera fase en abril de este año y la segunda fase es hasta por 7 meses de enero a julio de 2017. Más información puede consultar la página de internet www.becas.sep.gob.mx. Para ir cerrando con la información correspondiente a aquella zona, a aquellos lugares hasta donde llega la señal de ese canal, Metrópoli Televisión, dentro de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, mejora gobierno tlaxcalteca infraestructura de los 12 hospitales públicos de la entidad. En respuesta a su compromiso de brindar a los tlaxcaltecas servicios médicos de la mejor calidad, el gobierno de Mariano González Arur mejoró las instalaciones de los 12 hospitales que operan en la entidad. Para ello se destinaron de 2011 a la fecha 644.74 millones de pesos que permitieron la mejora y modernización de la infraestructura hospitalaria, con lo cual la población recibe atención en instalaciones dignas y además no tienen la necesidad de desplazarse grandes distancias para recibir los servicios de salud que requieren, ya que los nosocomios se encuentran ubicados estratégicamente en diversos puntos del estado tlaxcalteca, como lo es el Hospital General de Tlaxcala, los regionales de Zompantepec, Calpulalpan y Nativitas, así como el Infantil y de la Mujer, que se ubican en Apetatitlán, por mencionar algunos. Pasando a la información de la zona texmeluquense, resaltan autoridades rehabilitación de más de 70 drenajes en comunidad de Texmelucan. Al inaugurar la rehabilitación del drenaje sanitario de la calle Churubusco de Santa María Moyotzingo, el edil municipal aseguró que el ayuntamiento de San Martín Texmelucan, que preside, ha rehabilitado más de 70 drenajes en igual número de calles de aquella junta auxiliar entre 2015 y 2016, por lo que aseguró que seguirán los beneficios para toda la comunidad de Moyotzingo. En otra de las notas, presionan a Texmelucan con pago de deuda de predios del Tianguis. El Ayuntamiento de San Martín Texmelucan recibió una nueva notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el cumplimiento de la sentencia mediante la cual debe pagar casi 600 millones de pesos por los predios del Tianguis a compradores que, según lo confirmó la síndico Marta Huerta Hernández, y es que de acuerdo con el regidor de Industria y Comercio, Marco Antonio Escobedo, en el documento se solicitaría que el ayuntamiento demuestre que ha cumplido con el pago a los compradores en un plazo máximo de 10 días. Sin embargo, señaló que el ayuntamiento no ha sostenido sesión de cabildo para analizar la posibilidad de adquirir una línea de crédito y con ello pagar la sentencia, como, pues bueno, ya se había autorizado en el Congreso del Estado desde el pasado 15 de noviembre. Y pues bueno, veremos qué es lo que sucede referente a este tema del pago de los predios del Tianguis allá en San Martín Texmelucan. Por lo pronto lo invito a que nos acompañe, vamos a una muy breve pausa, regresamos con más de la información preparada dentro de esta emisión de fin de semana aquí en Noticias al Día. Funerales Oliver, innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza.
Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Vamos, hazlo. Rápido, nadie te está viendo. Tienes que, si quieres estar con nosotros. ¿Y el otro también? Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Muy bien. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Damos paso a la información de este segundo bloque de noticias y por supuesto dentro de algunos de los municipios de la región y del octavo distrito, en donde le comento que detienen a 3 ladrones de autos tras balacera en Coronango. Policías municipales detuvieron a 3 ladrones de automóviles durante una balacera registrada en el municipio de Coronango. Los hechos se suscitaron tras un reporte de 4 hombres sospechosos a bordo de un vehículo en la calle Nicolás Bravo de aquel municipio, en donde al llegar los uniformados confirmaron que se trataba de un vehículo tipo Jetta color gris, y al notar la presencia policial, uno de los sujetos atacó a balazos a los uniformados para luego darse a la fuga de la zona, mientras que los otros 3 fueron asegurados y fueron también puestos a disposición del Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones correspondientes. Por otra parte, aseguran también allá en Coronango vehículos con combustible robado, derivado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, así como de la Policía Municipal de Coronango. Se implementó un operativo que permitió la localización de 2 camionetas que transportaban 3.500 litros de combustible de procedencia ilícita, siendo en la privada 16 de septiembre sur, esquina con calle 16 de septiembre, donde localizaron las 2 unidades, una camioneta Ford tipo F450 Super Duty, color gris con placas de circulación SL23544, y una Chevrolet tipo 3.5 toneladas, color blanca con matrícula SG34574, en las cuales eran en ellas transportaban 6 contenedores abastecidos con aproximadamente 3.500 litros de hidrocarburo. Y por supuesto, pues ahí las imágenes de estas unidades. En una más de las notas, benefician a más de 2.000 familias con focos ahorradores en Xoxtla. Con el objetivo de beneficiar a la economía familiar de San Miguel Xoxtla a través del ahorro de energía eléctrica, se llevó a cabo la entrega de focos ahorradores a través del Programa Nacional Ahórrate una Luz, que lleva a cabo el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, el FIDE, entregando 12.500 focos ahorradores en beneficio de 2.500 familias, ante lo cual el edil Miguel Ángel Hernández Ramírez invitó a todas aquellas personas que aún no se inscriben para que acudan a la Dirección de Obras Públicas con su IFE o su INE y su último recibo de luz para que sean parte de estos beneficios. Al mismo tiempo, agradeció al gobierno federal el apoyo brindado al municipio y reiteró que su gobierno seguirá trabajando coordinadamente con el gobierno estatal y federal para gestionar más programas que beneficien a todas las familias de Xoxtla, permitiendo así el fortalecimiento de la cultura del ahorro y el uso eficiente de la energía en toda la población. Cambiando de nota y de lugar, también le comentamos que en Chautzingo productores continúan sin recibir apoyo por pérdida de tejocote.
productores de tejocote en Chautzingo siguen esperando el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial por la pérdida de cosecha tras la caída de granizo en el pasado mes de julio. Al respecto, Paulino Silva Sánchez, regidor de Agricultura, mencionó que se pidió apoyo a la Secretaría tras la fuerte granizada registrada el pasado 31 de julio, donde se perdió el 70% de las 90 toneladas de tejocote que se producirían en aquella demarcación, pero hasta el momento no han recibido respuesta favorable, por lo cual los productores demandan el apoyo, ya que esta es una de las principales actividades que se realizan en aquel municipio, por lo que confían en que las autoridades puedan realmente darles el apoyo y así enfrentar esa pérdida. Por otro lado, ya para ir cerrando con la información de este segundo bloque, dentro de la emisión de este viernes, ya 25 de noviembre, anuncian Villa Navideña 2016 en Huejotzingo a partir del 10 de diciembre. El Ayuntamiento de Huejotzingo, que dirige Carlos Alberto Morales Álvarez a través de las redes sociales que manejan, que ha comenzado, o bueno, han dado a conocer que, ya se estará realizando próximamente lo que será la Villa Navideña 2016, a realizarse del 10 de diciembre del presente año y hasta el 10 de enero del 2017, la cual estará conformada por pista de hielo, villa iluminada, árbol gigante, nacimiento iluminado, expreso navideño y trineo. Pero además, entre las diferentes actividades a realizarse durante esta época decembrina, también se encuentra la realización de la caravana navideña y la Expo Navidad con Sidra, en donde seguramente estarán participando los diferentes productores de esta bebida tradicional del municipio de Huejotzingo. Y por supuesto, nosotros aquí más adelante les estaremos dando a conocer más detalles acerca de esta próxima Villa Navideña, la cual, ya le comentábamos, se estará iniciando a partir del próximo 10 de diciembre de este año. Nosotros, de esta manera, es como hemos llegado ya a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, y por supuesto, nos vamos no sin antes recordarles en que nos acompañan cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión. Metrópoli Televisión, en donde le damos a conocer la información más relevante. Y por supuesto, no se olvide de nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook, nos encuentra como Garco Producciones. Pásala muy bien, le deseo que tenga un gran fin de semana y por supuesto aquí lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.